En el frontis de la Gobernación Provincial de Osorno se realizó la ceremonia oficial de presentación de la nueva dotación de funcionarios de carabineros. Se trata de 149 hombres y 2 mujeres que se suman a la institución local, los cuales serán distribuidos por las 7 comunas de la zona. El gobernador Daniel Ilayú precisó que hace tiempo atrás se había solicitado un aumento en el personal de carabineros que finalmente se concretó. Asimismo, llegaron a la provincia más automóviles para reforzar el equipo de la institución. Efectivamente, estábamos pidiendo mayor refuerzo para resguardar el orden y seguridad, que no hacía tanta falta, que había sido quebrantado. Pero antes de eso, también los retenes, los vecinos de la provincia solo pedían más carabineros. En este momento son 151 carabineros más que pasan a reforzar lo que ya había, el personal humano. Esto significa un aumento importante que por año Osorno no lo tenía. Esto viene acompañado también con la mayor dotación de motocicletas, que son 15 motocicletas más de las 10 que teníamos, una nos quemaron. Por su parte, el teniente coronel Claudio Saavedra, subprefecto administrativo de la prefectura de Osorno, indicó que deberán readecuar el cómo integrarán a los efectivos a las distintas unidades con el fin de que no exista un hacinamiento. La cantidad de personal, obviamente, tener un contingente tan grande como el que nos llegó, obviamente, que nos significa tener que readecuar las políticas habitacionales que tenemos al interior de los cuarteles. O sea, el personal que ya más antiguo, ellos están saliendo a vivir afuera y obviamente están liberando, ya se liberaron de hecho, los espacios para que ellos puedan tener las instalaciones para poder pernoctar y vivir dentro del cuartel. ¿Pero está la capacidad para ellos? La capacidad está, obviamente hay que hacer algunas adecuaciones, pero la capacidad siempre va a estar. Y si no... En la misma instancia, el funcionario de Carabineros sostuvo que recuperar la confianza de la población en medio de un estallido social se genera con un trabajo efectivo y responsable, solamente buscando otorgar seguridad a la población. Ahora, obviamente que la mejor forma de poder satisfacer y poder recuperar la confianza es efectuando un trabajo y un buen trabajo. No es nada más que eso. Nosotros vamos a seguir haciendo los mejores y los mayores esfuerzos para tener una ciudad de Osorno, o una provincia de Osorno, mejor dicho, segura, tranquila, donde sus habitantes puedan vivir en paz. Yo creo que esa es la mejor forma que nosotros tenemos para poder recuperar la confianza de quienes no la tienen y de fortalecer de quienes la tienen, porque tenemos que decir que hay mucha gente que también que confía en nosotros. Entonces, la verdad es que nosotros que vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos, pero vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho históricamente, es brindar seguridad y paz a Chile. Aparte de estos nuevos carabineros egresados de las escuelas de Santiago y Valdivia, se integraron 22 suboficiales que se distribuirán a lo largo de la provincia de Osorno.